are getting started. The family piñata, or family posada, piñata party, I should say, getting underway. DJ Boo Boo's in the house. New laptop. Me gusta su laptop? Yeah. Yeah. Yeah, another piñata ready to beat. The music's blasting as usual. And I'll be Santa Claus here shortly. Alright, we got the food coming out soon and drinks. Alright, piñata. Yeah. I'll be Santa soon. Soon, Nelly. Yeah, Dr. Crush. Oh, we got some party lights going now. Woo! Yay, it's Carla! Chori! We got some technical issues are working out here, so we're in standby. Go get some batteries. The rope broke. Well, that didn't last very long. Oh, niños. Candy. Yes, now I gotta fix the rope again. More technical issues. Wow. They're all discombobulated here. And we broke the rope. ¿Estamos contentos? ¡Sí! ¡Esto qué bonito soy! ¡Miguel, qué bonita de este lado! ¿Cómo estamos? ¡Sí!
votar así o no. Nos vamos a divertirnos de este lado. ¡Correcto! ¡De este lado vamos! ¡Palmas arriba! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Y cómo grita el público! ¡Eso! ¡Y de este lado cómo grita! ¡Ay, qué aguado! Como siempre, el gris se la fiesta. ¡Y de este lado cómo grita! ¡Y la gente grita de este lado! ¿Qué les parece? A ver, ¡Párale, DJ! Yo voy a aventar regalos a la gente que más aplauda. Así que, dame otra música. Así que la gente más prendida, yo le voy a dar un regalito. Así que, música, DJ. Ajá. Un aplauso para DJ. Sí, DJ Boo Boo. Estas palmas, y yo voy a regresar una vez a tocar, ¿no? A la gente que más aplauda. Ay, qué aburrido. No. Esto, esto. Esto, amiguita, ¿eh? Yo quiero ver este, yo. ¡Qué bonito! Oh, Cortez. Que yo diga, ¿por qué no ponen atención? Yo voy a decir a qué niño les parece. Ok, al niño que esté bien sentado. De ese lado. La señora también que esté bien sentada. Esto. Que diga los pies cruzados. Las manos cruzadas. Los ojos cruzados. La boca abierta. Esa que la lengua llega. A este niño no le voy a dar nada por loco. Oh, the new lasso? Okay. La que quieras menos a mí. The niños. All the niños around on the street. Oh. For the mannequin challenge. Les dan miedo, ellos me dijeron que eran muy valientes. No, mejor esto. O sea que duda usted, un valiente. Oh, got drinks. Can I take one? So, thank you. De la vista, de mi amiga y de mi amigo. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted? Así quiero. El aplauso para ellos. ¡Ya ganaron! ¡Ya perdieron! El aplauso para mi amiga. Oh, thank you. Thank you, man. You're awesome. Oh, got the kids working, delivering drinks. ¡Mira! ¡A la gran posada 2016!
A ver, para que todos nos vean, yo tengo para dónde agarrar el niño. Para el niño, yo. Niño, yo. ¿Les gustan las radionovelas? ¿Ni las radionovelas les parece? Ni las conocen los niños. Ustedes puras noveleros. ¿Sí o no? ¿Ustedes sí las conocen? Ay, no me diga que usted está muy chiquita. ¡Ay, ajá! ¿No conoce las radionovelas? ¿Es de RBD para acá? Sí, yo. Ay, la nariz le creció. Es de RBD para atrás. Vamos a hacer una radionovela, ¿les parece, amigo? Buen provecho, ¿eh? Qué buena está la torta. Hasta aparece el Chavo del Ocho. Mi torta de jamón. Todos con la torta de jamón. Vamos. La de Halloween. La de Halloween. ¿Vale? Vamos a hacer una radionovela aquí en la calle de Vila, en la Posada 2016, ¿les parece? Mi gente que está aquí va a ser de la familia Antunes. ¿Todos los tres? Familia Antunes. ¿Cómo se llama usted? Ofi. El aplauso para Ofi. ¿Cómo se llama usted, señora? Yolanda. El aplauso para Yolanda Carmona. ¿Y usted, señora? El aplauso para Susana. ¡Qué sexy se dio la señora, ¿verdad? La verdad. Bien, Susana. Eso, así quiero. Se fue a la casa, le copa el micrófono y listo. Usted pone los ruidos dentro de la casa, ¿ok? Todo lo que yo le diga con su boca, le voy a poner el micrófono y va a hacer los ruidos que pasen dentro de la casa. Usted va a ser el personaje principal. Va a ser la Lupe, la famosa Lupe de la mina, de la calle Mina. ¿Salen a ver? ¿Estamos listos para escuchar esta radionovela? Bajito, un poquito más bajito. Ok. Señoras y señores, directamente desde Iguala, Guerrero, la ciudad más segura de todo Lugui. El mundo. Donde no pasa nada, entras cargado y sales sin nada. Especialmente de la calle más segura, la calle Mina. Presenta su radiodifusora preferida, la chiquitita de Iguala. Por un lado la Lupe y la odio en la bría. Insistentemente con más no está enojada. ¡Toca la puerta! ¡Toc, toc! Y nadie le abría. La Lupe, no sé por qué se mete la mano a su bolsa de una chiquibanda que llevaba. ¿Y qué creen que llevaba? ¿Qué creen que llevaba? ¡Exacto! Las llaves. La Lupe era tan lista, era de la calle Mina, pues. Era tan lista que no se acordaba que llevaba las llaves. ¿Saca las llaves? Saca las llaves y las mete a la cerradura. ¡Ah, señora! Así le hizo. No. Mete las llaves. ¿Cómo hace el gato? La Lupe gritó. A lo lejos pasa otro, pero era una gata. El chico. Eran novios, andaban enamorados. A lo lejos, pongan atención, se escuchó el galopar de un caballo. Ay, ¿me la dejas sola, por favor? Otra vez, como que no escuché. A lo lejos se escuchó el galopar de un caballo. Usted, échele. El caballo seguía galopando. Eres el que agarra aire la señora. ¿Cuál es tu volumen? El caballo. La Lupe gritó. Pero tu estómago. Adentro se escuchó un gallito. Y una gallina que puso un huevo. Es que estos gallos les dio miedo de que llegó la Lupe y la Lupe gritó: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien me ayude! ¿Pero quién cree que le contestó a lo lejos? ¿Una mujer de blanco que les gusta a los niños? Le gritó a sus hijos así: ¡Ay, mis hijos! Es así. Y las leonas querían cañarse con la pobre Lupe. Grita otra vez así: se me hace que la señora de la noche está llorona. La Lupe gritó de miedo. ¡Ay! Las de
ventanas nos forrajaron con el viento. A lo lejos se escuchó un búho. Siempre le andan diciendo eso. La luz me gritó. ¡Ayuda! Eso. ¿Qué le falta? Adentro, el aire es súper fuerte. ¡Shh! ¡Un día súper fuerte! ¡Shh! ¡Un relámpago y un trueno! ¡La luz me gritó! De repente todo en calma. Cero, cero. Todo en calma, sí. Como ahorita estamos con la torta de jamón. Así porque no me quieren hacer caso tan moleando sabroso. Todo en calma. Y de repente una camioneta 4x4 de búfalos llega y se estaciona a la casa de la Lupe. ¿Cómo subió esa camioneta? Frente a la casa de la Lupe, abre la puerta y sale un galán. ¿Quién creen que era? O digan, ¿quién? ¿Quién creen que era? ¿Quién creen que era? ¿Quién creen que era? ¡Era William Levy! Señoras y señores, si ustedes quieren saber la segunda parte de la casa embrujada de la Lupe, los espero en la posada del próximo año 2017. ¡Un aplauso bonito para mi casa! Mi Lupiano, perdón, me confundí, tengo bipolaridad acá. A ver, regálame tres para mis amigas. ¿Cómo se llama usted? El aplauso para su tono. Ya, quiero que ruidos. ¿Ya iba a decir? Regálame. No, tres pelotas. Tres estrellas. Tres estrellas. Mira. Yay. Es un billete. ¡Rápido, lleven, rápido! Aguas con los temblores, aguas con las tortas de jamón, también.
Yeah.
Por favor, Rafa. Y el ganador de esta noche.
It's time for me to dress as Santa Claus. Oh, man. Yep, Santa Claus is going to have a hot night. Let's get going. Richie! You're filming me. You want to film me? You mean my helper? Yeah. All right. Sexy Santa Claus, honey. Te amo. Oh. Ho, ho, ho. Muy bien. Sí, sí. Esta. Esta. Hey, you want to get a photo of Santa? Santa Claus? Okay. No, I can't. It's a little big. Or I'm a little big. I don't know. One or the other. All right. Well, we're going to go for the pinata next, I guess. Oh, and I got to stay in this outfit for like another 5 minutes. Oh, man, it's going to be hot. Hot, I tell you. Verdad, Carla? Hot. Yeah, yo. Have you been naughty or nice? I've been naughty. You've been naughty? Very naughty. So what do you think you're going to get for Christmas? Sex, drugs, and alcohol. Okay, well, Santa can hook you up with that. A ver, tres, una, dos, tres. La di da di da di da di da di da di. Aplauso para Eliana. A ver, una niña, ¿cómo te llamas? Leti. ¡Oh, Carla! Cántale, Letel. Una, dos, tres. Thank you.
photo with the clown. Vamos con un niño, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Se llama Rodrigo, cántale a Rodrigo. Una, dos, tres. Perfecto. Una foto, ¿no? Sí, sí. Allá, hija, allá una cámara. Pepe, ahí nos estamos viendo, ¿vale? Muy bien. Dale, perfecto, tío. Okay. Santa, box of pinatas y pizza. Uno, no. La que sigue, va a ver con los niños. Tres, a ver, otra niña más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ¡buena! ¡Hola! Cayó una piñata llena de dulces. ¡Ay, aquí! Cuidado, cuidado, mío, se van a cortar. ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulces! ¡Placa! A ver todos los niños, ahora les invitamos a que formen, por favor. Dos filas, una de niñas y uno de niños formados, por favor. Okay. Luis, papá. Okay, yeah, yo. You get to film again. To be my honorary camera dude while I pass out candy. Sorry, I'm filming. A ver, formaditos, a ver, una fila de niñas y uno de niños. El más chico al más grande, por favor. Santa Claus les va a entregar directamente desde Rock Hill, Sur Carolina, vino esta Navidad aquí a la calle de Mina a entregarle. Santa Claus is coming to town. Hey, hey. A ver, formados todos los niños. Ho, ho, ho. Formaditos. My belt's too tight. Pasen uno por uno. A ver, los invitamos que pasen a sentarse a sus lugares. Uno por uno. Para que Santa Claus les dé sus aguinaldos. Puros niños, ahorita, por favor. Puros niños. Mire, Luis, uno por uno. Uno y uno. Una niña y un niño. Una niña y un niño. Formados, por favor, formados. A ver, ya. A los niños que ya tienen aguinaldo, por favor, que pasen a sentarse a sus lugares. ¿Sí? Los niños que tienen su aguinaldo, por favor, pasar a sus lugares, por favor. Puros niños, ¿eh? Los aguinaldos son para puros niños. Primero los niños. Bien. Niños, niños, puros niños, por favor. Niñas y niños. Formados uno por uno. Los invitados que pasan a sus lugares. La familia Antunes, como año con año, les da las gracias por habernos acompañado hoy, jueves 22 de diciembre de 2016. Y hacemos, damos las infinitas gracias a los demás vecinos de Mina, que año con año. Muchas gracias, Dr. Crush. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Vámonos, DJ. Right on. Nice job. Excellent. Thank you, Melly. I'm going to get out of this now. I'm like burning up. Sweating like a stuck pig.